Sí, todo está listo ya. Claro, por eso tuve que venir más temprano. Me he esmerado como nunca. Así sus insultos serán menos. Sí, es verdad, con ella nunca se sabe. Le compré una cesta preciosa. Me costó un dineral, me arruiné. Bueno, sí, ya la peluca está lista. Y los dos vestuarios también. No, 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 yo no voy a hacer el cambio. Aquí hay vestuarista. Claro. No, en cuanto llegue no se lo puedo decir. Pues sería demasiado cruel. Eso lo digo. En cuanto haga el cambio para el segundo acto, yo se lo digo. Ay, no lo atormenten más, se lo voy a decir. Sí, se lo voy a decir. ¿Qué tienes que decir y a quién? No, nada. Son cosas mías. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no pasaste a buscarme a mi casa para venir juntos como todos los días? Es que tuve cosas que hacer. Pues me hubieras avisado, ¿sabes? Una costumbre no se rompe así como así. ¡Ay, qué cosa más linda! Pero qué belleza de flores. ¿Quién las envía? Ah, no tiene una tarjeta. Pero qué cosa más bella. ¿Quién me habrá podido enviar una cosa así? Ah, ya sé. El ministro. Sí, seguramente. Porque solamente a un ministro puede enviar algo tan costoso como esto. Sí, crea lo que le dé la gana. Fue el ministro. ¿Tú sabes lo que significa que un ministro me haya hecho ese regalo y además asista a mi espectáculo, seguramente? Ay, yo no sé por qué la emociona tanto que el ministro venga a verla. Si a usted en otros países la han aplaudido jefes de Estado, ya están ido a verla al camerino. Ay, es que con las décadas vienen las cadencias y se puede llegar a la decadencia. Y entonces no viene a verte ni un jefe de despacho y solamente te felicita el asistente de limpieza del propio teatro, que es un pobre viejo decrépito que me recuerda en mis días de gloria. Y entonces, ¿por qué insiste? A ver. Tú sabes que yo estoy haciendo presentaciones únicas y esporádicas, como la de hoy. Y eso porque tú me obligaste. Sí, fuiste tú el que me obligó. Además, esta hora de las 5 de la tarde a mí no me gusta nada. Acuérdate que mi mente va por un lado y mi cuerpo por otro. Yo soy una joven de 20 años en el cuerpo de una de 80. Como diría la China Zorrilla en aquella película que me gustó tanto. Ay, ¿cómo era el título de aquella película argentina? ¡Ella es tú! Si tu cultura cinematográfica es bien limitada. Y usted sabe bien que es todo lo contrario. ¿Ah, sí? A ver, dime cuál era el título de la película. Ay, pero ¿qué le pasa a usted conmigo hoy? Motivos tengo, pero no quiero hablar de eso ahora. Empieza a arreglarme. Ay, es que me pone nervioso. Ah, será por algo. Vamos, empiece. Para eso se le paga. Sí, ¿quién me paga? ¿El público? Cuando el público me aplaude a mí porque me ve divina, lo están aplaudiendo a usted. ¿Pero por qué me sigue tratando de usted? ¿Qué le pasa conmigo hoy? A su debido tiempo. Con permiso. Sí, usted lo tiene. Lo dejaremos para cuando termine la función. Hasta que termine la función. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Se te hace tarde? ¿Tienes alguna cita? Ay, no, por favor, no sea mala, dígame qué Ay, pasa. mala yo. Yo nunca he sido mala. Demasiado buena, demasiado tonta, demasiado noble, demasiado Y ingenua. ya es demasiado. Óyeme, no me grites. Aquí la única que puede gritar soy yo. Sí, perdón, perdón, es que estoy nervioso. Le hice té, ¿de cuál lo quiere? ¿De jengibre o de manzanilla? Prepárame una de manzanilla, por favor. Vamos. ¿Puedo tomar yo también? Yo nunca he sido mezquina. Tómate tu té. Confraternizaremos. ¿Qué tiempo hace que nos conocemos? Hace ya tanto tiempo. Yo era un jovencito y usted era toda una estrella. Precoz.
¿Y cómo fue que usted...? Si me sigue tratando de usted, no le voy a responder. Necesitas sentirte en familiaridad, ¿verdad? Y no hay cosa más grave que la traición entre familiares. Ay, no. Así no se puede tomar ningún té. Dígame, ¿qué le pasa? Se me escapó la palabra traición. No iba todavía. ¿Cómo fue que me conociste tú? Bueno, yo quería ver su espectáculo y ya no quedaban entradas. ¿Y qué hiciste? Me fui por la puerta de los artistas y esperé a que usted llegara. Viene conmigo. Cuando usted llegó, empujé a todos sus admiradores, que eran bastantes. Y me paré delante y le supliqué, por favor, por lo más que usted quisiera, que me dejara ver su espectáculo, porque ya no habían entradas. Y a mí me hizo gracia tanta palabrería y tanto fervor. Fue la primera vez que yo vi un escenario por dentro. Ya, está bien. Sí, pero córrete un poco más. Un poquito. Ya, ahí está bien, déjala ahí. Espérame aquí. Al otro día volviste con el mismo cuento. Y al otro, y al otro, y al otro. Lo que no tenías era dinero para pagarte las entradas. Eras muy pobre. Pero muy lindo. ¿Lindo? No me hagas reír, por favor. Lindo. Bueno, simpático, sí. Y tan halagador. Y cuando te ofreciste a llevarme el vestuario de una para otro, pues comenzaste a hacérseme necesario, sí. Sí, efectivamente. Y entonces fue cuando te pagué un curso de maquillaje y peluquería, ¿te acuerdas? Y fui el primer expediente. Te advierto que yo en los primeros momentos que te conocí pensaba que tú pertenecías al otro bando. Pero se equivocó. Que admirador mío, gustador del ballet, amante de la ópera y varón, un caso único en escala internacional. Ay, y aquella noviecita que tú tenías. Y la mulatica de cabeza rapada. Me miraba con un odio, como si yo... Siempre he preferido a los hombres sin exceso de masculinidad. Sí, porque los otros son ingobernables. Ya empieza a arreglarme. Sí. Los ojos no me los toque. Me los arreglé yo misma en la casa. Y hasta las pestañas y todo. Lo ha hecho muy bien. ¿Ah, sí? Eso me tranquiliza y hasta el punto de no necesitarme. Te crees imprescindible, ¿verdad? Acá, ¿por qué me has dicho eso? De no necesitarme. ¿Es que piensas retirarte? ¿Irte? ¿A dónde? Gracias. A ver, por lo menos he necesitado una lupa para tanta precisión. No te permito ningún sarcasmo. Ni un sarcasmo más. Ay, pero ¿qué otro sarcasmo he utilizado yo? Ya hablaremos de eso cuando termine la función y estemos en mi casa. Ingrato. ¿Ingrato yo? A ver, ahora no hable.
Usted que tiene tan buena memoria, ¿usted se acuerda cuando la Pampanina estuvo en La Habana? Ay, ¿cómo no me voy a acordar? Si yo fui quien la presentó en mi programa de televisión. Le dije que no hablara. ¿Pero cómo no voy a hablar? Si me haces una pregunta, tengo que contestarte, ¿no? Dannazione! Sono già passati 10 minuti e Fiorellino non è ancora arrivato. La impuntualità degli italiani è demasiado. Scusi, signora. Potrei usare il suo truccatore? Come vede, non ce ne vuole molto. Con piacere. Maquillala. Però non te destaques. Salve a tutti. Come sta la mia regina? Allontanati! Perché quella faccia? Stronzo, non vedi che ore sono? Sei in ritardo! Come ti permetti? Si rilassi, signora! Siamo a Cuba, canti con me! Hola! Ubriacone! Vai via e non ritornare mai più! Grazie, grazie tante, bellissima. Vieni con me a Roma. Saresti il mio truccatore personale. Con me potresti diventare molto ricco. Ladrona, traicionera, puta. Avanti! Prendi, è già tutto pronto, ci vengono a prendere fra poco. Muchas gracias, Silvana. Pero no puedo aceptar su invitación. Yo quisiera de verdad, pero no puedo abandonarla a ella. Mi dispiace. Animale, non sai cosa ti perdi. Vattene, vattene! No pude realizar entonces el sueño de toda una vida. Conocer Roma, Venecia, Florencia. ¿Qué le pareció la historia del ingrato? Qué bonita me ha quedado esa boca. Ni la de María Félix en La Bandida. Sí, es la verdad. Eres único. Una verdadera estrella. Hiciste muy bien en no aceptar la invitación de esa señora. Porque la Silvana en un momento de histeria te hubiera dado una patada por el culo. Claro que sí. No hay nada como trabajar al lado de una amiga de verdad como yo, que voy a estar a tu lado hasta el último aliento. Ay, solavaya, no digas eso. No, 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 pero allí estaré yo. Y de las palabras de despedida. Diré un discurso interminable. Y cuando te bajen, haré que te pongan todas las coronas que yo me encargaré que te envíen. Hasta una del ministro, así como esta que está aquí. Será usted descarada. Usted no sabe que por ley natural usted se tiene que ir antes que sí, yo. Sí, pero no por ley divina. Ay, pero ¿qué pasó con esa falda? Que no tiene el piquete atrevido hasta el muslo. Es que ya usted no está para esos atrevimientos.
Además, ese no es el vestido, es aquel. Bueno, ¿y qué atractivo voy a enseñar? Su cara y su talento.